banderón, ve. Ya miro, ¿qué onda? Sí, ya le falta. Ahí está el puesto, ¿viste? ¿Cómo va, Pocho? Buenos días, amigazos. Aquí venimos otro día a la pesca, miren. Ahí está el Fidel. Otro día que nos acompaña. Y aquí viene hoy el día del famosísimo Pocho. El Pocho que está estrenando hasta atarraya, mírenlo. Vamos a ver si es cierto. Si trae la suerte o a ver qué chingo sacamos. Pero bueno, aquí venimos otro día. Aquí estamos llegando al puentecito antes de... En otras ocasiones habíamos venido. Aquí vamos a echar unos atarrayazos, está alta la marea. Vamos a ver si hay algún robalito por ahí. Ahí se está preparando el Fidel, vamos a probar aquí. En otras ocasiones hemos venido a tirar aquí. Vamos a ver si cae algo por ahí bueno. Tírale antes de que venga la lanchita, güey. ¿Aquí medio? Sí, sí, ahí. Está jaiveando. Está el amigo jaiveando, mí. ¿Aló algo? Mira, gira, gira. Mira, vámonos. Primer robalito, chavo. A ver. Eso es todo, chavo. Mira. Primero que está pendejo, te dije aquí andando robando, güey. Ahí está. Mira. Tira uno más allá, güey. Ya salió el primero del día. Acá lo va a aplastar el carro. Y sí, no lo agarró el de la puta. Ahí lo hubiera hecho pedazo. A ver, Pocho, sonríe, coño. Qué terrible. Malo el veneno, de verdad. Pues aquí vámonos, ya nos vamos, chavos. Ahí salió un robalito nada más, se nos atoró la atarraya, pero... Ahí vamos. Y ahorita vamos a ir para allá al muelle y vamos a ver si vamos en la lanchita a ver qué hacemos por ahí. Vámonos. Bueno, amigas, aquí vamos saliendo ya de lo que es el bosque. Ahí está en la lancha ya. Ya subimos todo. Ahí viene el Fidel. Allá va el Pocho. ¿Todo, Pocho? Eso es todo. No, mira el amigazo, güey. Están los amigos. Bueno, pues vamos a salir de aquí del bosque, amigazos. Vamos a ir allá. La intención es pues pescar por ahí con el paño, las atarrayas. Vamos a ver qué podemos agarrar. Y y bueno, es ir del otro lado allá, salir a ir por el canal acá rumbo a frontera y salir allá a la playa. Y vamos a tratar de agarrar, echar el paño, como les decía, y tirar unos tarrayazos, a ver qué podemos agarrar por ahí. Y bueno, pues igual les mandamos saludos allá a los amigos, a la gente que se ha suscrito. Un saludo a todos ellos. Y pues bueno, amigazos, pues ahí les vamos a mostrar al rato. Vámonos. Llegamos al canal, este canal ya nos lleva para allá, para las polleras. Vamos a tirarle unas aquí, a ver si hay algo por ahí. La sombra.
Bagre. Bola de bagre. Esa cabrona no quiere. Amigazos, vamos a intentar ahorita. Vamos, trajimos un paño que acá trajo el primo Pocho. Vamos a intentar tirarlo ahorita. Ahí a ver si el Fidel se va a aventar ahorita para allá. Vamos a acercarnos a la orilla. Él se va a ir a la orilla con una punta y nosotros vamos a llevarnos la otra aquí en la lanchita para ir arrastrándolo. Vamos a ver qué agarramos por ahí. Ya que la atarraya, pues sí está un poco difícil, la verdad. Muy complicado. Y pues bueno, pues ahí vamos a intentarlo. El paño es como de qué hilo es, Pocho, como de 40, 45, ¿ah? 40. Del 50. Del 50, no, está muy delgado, güey. Y de tres puntas. Es como del 45 o por ahí así. ¿Cuántos metros tendrá? Tendrá más como de... ¿unos 100 metros? Más de 100 metros, cabrón. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, yo creo que por aquí, ¿no, Pocho? Por allá, más para allá, güey. Para darle un vuelterón, no alcanzar a verla. Aprovechar, mira que está el rojemanto de por allá, güey. Bueno. Porque si nos acercamos a las escolleras, ve, aquí el oleaje no está tan gacho como allá, güey. Sí, sí, sí. Dale, 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 vamos de por allá. Por aquí aviéntate ya, bueno, porque aquí revienta la ola ya. Sí, ya me llevo la y... Dale, aviéntate, ahorita destrabamos. Durísimo, güey. La gente no entra bien esto, ¿eh? Nos vamos a ir de culo de reversa. Llévale esto, madre. El plomo también, el plomo también. Tienes que llevarte todo. Llévalo de culo de reversa. Mira, aquí todo es lo que lleva de culo de reversa. ¿No? Puro reversa, pero. Sí, 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 sí. Mejor, ah, dale, pásalo en medio, en medio, en medio, en medio. Eso. Dale. Pero deja que se lleve primero Fidel para que salga a la orilla. Espérate, despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio, Fidel. Para que vayas enredando yo también acá. Ahí vamos, chavos. Ahí va el paño. Ahí va a estar Moreno, acá va el paño, ya mire. La misma jalada de tierra. Esta técnica de pesca se llama de arrastre con paño. Este paño fue, ahora sí que viene de Tampico Madero, de una ciudad de un poblado que le llaman el kilómetro 100. Una familia del Ángel fue el que nos hizo el favor de entrallarlo. Y la verdad que está especialmente diseñado para hacer capturas de especies muy buenas. Toda vez que es un hilo muy delgado, resistente, y aparte que es de tres puntas, o sea, para precisamente de las especies más pequeñas, pues salgan y no se queden ahí atoradas. Y pues ahora sí que es la primera vez que estamos haciendo este tipo de pesca y vamos a ver cómo nos va, amigo. Dale. Sí, igual que nos está dejando el mar, tiempo. ¿No? No está picado, no está. Ahí está el Pocho, ya lo dejamos ahí, mire. Y ahorita vamos a cerrar, ya calamos un rato, un tramo. Y ahí va a sacar el Pocho, se va a llevar a la otra orilla. Ahorita vamos a ver cómo va a sacarlo. Aquí estamos ya sacando el paño, mire. Vamos a ver, ojalá. Ojalá saquemos algo. No ha salido nada. Bueno, y el que rebolló ahí cerca. Ahí viene uno, ¿qué es eso? Macabil.
trabajando, Pedro. Moreno. Nada, chao. Su madre. Bueno, y el bagre que estaba ahí se fue. El otro, creo que pegó acá y dos acá. Hubo uno que sí lo vi que rebolló gran gato, gran. Y ya se quedó el hijo de la vez. Hicimos el esfuerzo, pero no. El pampanito. Pampano. Y dos bagres. Pues vámonos. Un acabil, miren. Ya se murió, ¿ah? Que sirva para el. Ay, ¿y de dónde salió ese cabrón? Ah, tu gandalla, vato. Aparte me cago. Te cago. Me cago. Mira, ahí viene, ¿eh? Mira los flamingos, güey. Ahí están los flamingos, güey. Acércate. Ah, sí, güey. Es la primera vez que vemos aquí en frontera que se acercan los flamingos, amigos. Miren. Los flamingos. Ah, no son, flamingos, güey. De David, son otro tipo parecido. Ajá. Vete a decir, date vuelta para acá. Son garzas, güey. Aquí, ¿verdad? Son hembras, güey. ¿Quién sabe qué tipo de pájaros de vaca? Son garzas hembras. Este, por ahí quería mandar, aprovechar, mandarles un saludo. Ahora sí que darle las gracias ahí al primo Carlos Amador. Por ahí nos mandó una, precisamente de la cámara que estamos grabando. Este, bueno, pues le agradecemos a él, es una camarita buena ahí. Y pues queríamos mandarle saludos a él y allá a toda la familia, a mis tíos, a mis primos y a toda la gente allá de Mérida. Un saludo por allá a ellos. Y pues aquí venimos, ¿no? Ahí está el Pocho conmigo, vino el día de hoy. Ah, hijo, pinche Carlitos, a mí no me das ni madres, güey, ni pedo. Pero bueno, amigas, ahí estamos. Y a todos los suscriptores, a los amigos, por ahí en Facebook nos han mandado unos mensajes, ahí unos amigos. Igual se me pasó traer el nombre del amigazo que quería que le mandáramos saludos, pero ahí le prometo que para la próxima le vamos a mandar saludos ahí, ahora sí que con todo gusto. Y bueno, vamos a seguir pescando, vamos a ver si podemos agarrar algunos pescadillos ahí para hacer las fritas. Vámonos, seguimos. Pues amigazos, la pesca está muy difícil el día de hoy. Está muy difícil. No hemos sacado ni una lisa, ni una zorrita, chucumite, nada. Puros bagres hemos sacado, ¿eh? Y bueno, pues a lo que Dios nos dé, lo que está cayendo ahorita son jaiba. Aquí está el Fidel, mire, está. No hay otra, no hay otra. Nada más, nada más no le peguen contra el piso, canijos. Póngale una maderita o algo. Acá está la pulga, miren.
¿Cómo ves, pulga? ¿Hay o no hay jaiba? Poquito. ¿Cómo que poquito? No me había dicho que había bastante. Sí, pero entonces chivia. Está baja la marea. Pero algo va a salir. Ahí van las que, sí, las que han sacado, mire. Puro cuchillo. Ahí está la carnada. Y ese es mi cuchillo, chavo. Este es el bueno. A ver. Caldazo, unas ahí va al mojo de ajo. A la mantequilla, ¿sí o no? En caldo para que rinda. ¿Cómo ves, more? No ha querido salir nada, chavo. ¿Nada? Hoy sí, nada. Nada, nada. Ni un pescadito hemos agarrado aquí en, oye, el muelle. Ni... Por lo menos acá nos apoyaron, nos regalaron unos petos, pues, ¿no? Pues ya de perdida lo estamos viendo. Que vamos a hacer la tenemos frita, para ratito. Comer de perdida, pues, si no, ni para comer. Sí, chavo, la neta que hoy sí está duro la pesca. A lo mejor al rato que si sube la marea, a lo mejor. A lo mejor caiga pues está un poco bajo, no quiere caer nada. Aquí está el pocho, dice que va a tirar un tiro temerario acá. Porque estamos diciendo que ahí traba el chavo. Pero dice que no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahorita ya calma un poco la corriente. Ojalá que no se trabe. El otro necio, mira. No sirve para carnada ese, ¿verdad? Sí. Es el que trago el... Ahí está, mire. Ahí está. ¿Qué le dije? ¡Ah! Pinche pochi troquis. ¿Salió? Y eso que no hay corriente, pocho, ¿eh? Mira, ¡ay! Una zorrita. ¿No? Dos zorras. A su máquina, mira. ¿Eh? Por lo menos dos zorras sacó acá el pocho. ¿De dónde, pocho? Del agua, ¿no? De otro lado, ¿ah? Está bien agarrar luego a madrazo. Vale. Está, mire. Por lo menos salió uno ahorita. Ya le dimos la cara a uno. Un robalito, ¿eh? Un robalito, ¿eh? A ver, te lo voy a sacar para que lo mostremos ahí. Hola, amiga. Corte. No, no lo corto, aguanta. Aguanta, chavo. Acércalo más. Tú que ya viste demasiado ya. Vamos a tener que... ¿Sí? ¿Está salando algo ahí? Ya está. Eso es lo que queremos. Mira. Hasta que vas a sacar algo, Benny. Sirve para carnada y para filete. Mira, mira, mira. Te cuajaste con los bailes. Y eso que son los que ríen, ¿eh? Está el cerichazo, güey. ¿Qué es lo que agarró en aquí? ¿Era un bagre o un...? Algo picó, dice. Vamos. ¿Qué es, chavo? Mira, mira nada más. Mira nada más. ¡Qué la de eso! Claro, esto ahorita. ¿Qué onda, chavo? No, pues sí, se cojó. ¿Qué onda, chavo? Uy, sí, se cojó. Dos llevallamadas. Dos robalazos. A ver, ahora. Pulga, a ver. Vamos a ver. La pulga ya agarró la bandera.
banderota, Bueno, pero algo agarró. Esa es para la carnada. Agre bandera. Bandera. La pesca, pesca de la pulga. Mira, nada más. A la caña. A la caña. Mira, pulga, tú sí eres el único que agarra, pulga. Su bestia, esta es una banderota. Mira. Banderón. Mira, mira otro banderón, ve. Creo que sí, güey. ¿Cómo jaló, chavo? Jálale ahí, jálale ahí, güey. ¿Cómo jaló? Ahí, mira la pantalla. A ver, ¿cómo lo sentiste? Pegó el jalón duro tanto, yo nada más lo estaba cazando. Aquí estamos arreglando, en el pocho está arreglando el peto. El peto que nos regalaron allá los amigos pescadores. Este lo así que lo va a limpiar y lo vamos a posear para hacerlo frito, para echar unas fritas por ahí. No, ya no hay. Échalo ahí en la cubeta. Lo vamos a sacar. Un poquito más grueso, pucho. Aquí estamos viendo al pocho, miren. Está viendo al pocho, está fileteando un bagre bandera que sacó ahorita ahí la pulga. ¿Pero la pulga? Ahorita lo vamos a freír o vamos a hacer ceviche, a ver qué madre hacemos, pero algo tenemos que hacer. Está haciendo el ceviche ahí el. Estamos haciendo el fuego, amigas, por unas fritas. Un ratito lo vamos a hacer. Ahí agarró ya. Ahí estamos haciendo las fritas. Ahí está el pocho haciendo ya el cevichazo. Y ya marinamos ya el pescadito ahorita. Ahí está el pocho haciendo el ceviche, ¿eh? ¿Cómo va, pocho? Está bien, va bien, madre. Va todo mal. Pues todo. Y por este otro lado está el Fidel, ¿eh? Echándole las fritas. Estamos echando un peto, ya aquí ya lo marinamos. Le echamos un preparado ahí de ajo, pimienta, sal, cebolla. Ya está marinado. Vamos a ver. Ya está, chavo. ¿Ves? Ahí se está friendo ya, esto está friendo ya, vámonos. Ya, chavo, ahí está la frita, ahí está el peto, eso está haciendo todo lo que ven la luz. Ya mero, ¿qué onda? Todavía le falta nada, ¿no? Le falta que... Ay, chavo, más. Vamos a ver qué sabe, cómo sabe ese preparado, ¿no? Ah, pues sí, el marinado. El pocholitros aquí picando la verdura. Tomate no te gusta a ti, ¿verdad, pocho? Casi no, güey. Hey, chavo, ¿cómo está? ¿Qué me vas a dar? ¿No, pocho? ¿Ah? ¿Ah? Pura. No, está bueno. Está bueno. Este muchacho, ¿eh? Madre, chavo.
todo. Ahí está el cevichazo, ahí está el cevichazo, ahora Pocho. Lléguenle, coño. Si no le van a decir, te van a dejar en la calle a estos muchachos. Apúrate, por favor. Le van a entrar al cevichazo, mira. Ya comimos las fritas, vamos con el ceviche. ¿O no, Pocho? Claro, está chingón. Le echamos, entonces. Mira la pulga ya. Ve. Ay, madre, la galleta, ¿para qué? A su madre, de veras que es un desmadre este muchacho. Es un desmadre este muchacho. Este chavo. Ahora pues, Pocho, pruébale porque. Pruébalo tú, coño. Lávale pues. A ver, aquí vemos al señor Veneno. No la pruebo solo. Yo la voy a probar, yo la pruebo solo. Dale. Chido. Yo no lo he probado así, blanco así. Siempre con tomate y cebolla y toda la cosa, pero ahorita está sabroso. Dale, dale, chavo. Está sabroso, la gente. Dale, chavo. Su pinche madre. La pura. ¿Qué tal, pura? Eso es todo. Vamos. Bueno, chavos. Nos estamos despidiendo el día de hoy del video. Aquí estamos en el bosque. En el muelle. No tuvimos tanta suerte, pero. ¿Cómo nos fue, Pocho? ¿Cómo nos fue? De la chingada, cabrón. Pero ni pedo. Vamos, vamos chido, ¿no? Por la revancha. Ustedes tranquilos. Van a ver cómo nos va a ir la vez pasada que venga. Es que trajimos un saladín, pero ve, ya, vámonos. Todo ¿quién será? ¿Quién será? Como no fue el que vació la pimienta. Eso agarramos de la pero ya nos va a ir mejor. Eso es todo. ¿Qué dice todo? Pues, la próxima que vengamos, vamos a sacar el doble. Eso no fue mal, pero. Algún saludo por ahí, algún saludo por ahí, algún saludo por ahí, chavos. Saludos a la familia, toda la gente de ahí que nos ve y la familia de Campeche, del norte, de Chetumal, de Campeche, todo eso, gente. Y en Tabasco también, toda la gente que nos visita. Órale, ¿y aquí a la pulga? ¿Qué es la pulguita? Nada. ¿Todo bien, hijo? ¿La pasaste bien hoy? Sí. Nos divertimos. Sacaste unos bagres, ¿no? Bagre, cuánta chuchería. Bagre, bandera y... Tenemos a la cocinera acá al lado. La señora de la pimienta. Ya estás. ¡Sal, amigazos! Pues, amigos, pues... Ya terminamos otro día más de pesca. Nos la pasamos a todo dar el día de hoy. Gracias a Dios vinimos. Vino el Fidel, el Pocho... Y acá la pulga. Y bueno, pues agradeciéndoles a todos, amigazos, los amigos que nos siguen por ahí en el canal de pesca. Y bueno, vamos a seguir, si Dios nos permite, en la pesca. Vamos a seguir con las atarrayas, con lo que se pueda. Vamos a tratar de incursionar un poco con la pesca con línea de mano, con caña. Ahí les vamos a ir mostrando poco a poco. Pero bueno, les agradecemos a toda esa gente y a los cuates que nos saludan ahí por Facebook también. En la próxima le vamos a mandar saludos a todos ellos. Ahí les agradecemos. Y si quieren que alguien le mandemos saludos por ahí, escríbanos, mándenos sus nombres y les vamos a mandar saludos con todo gusto, amigazos. Pues bueno, no queda más que decirle que hasta la próxima. ¡Vámonos! ¡Adiós, Veneno!